Buenas a todos, chicos. Bienvenidos a Supercars of Mac y bienvenidos hoy a un capítulo con el Bentley Continental GT. Tener un coche de lujo como estos, la verdad que es de locos, ¿no? Porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener hoy uno como estos? Estamos hoy ante la unidad Cabrio, descapotable, con cielo abierto y melena, ¿vale? Y el modelo V8, que desarrolla 520 caballos. Luego hablaremos de su motor. Como habéis visto en el título de vídeo, estamos ante un Volkswagen de lujo. Y es que, para el que no lo sepa, Bentley pertenece al grupo VAG, al grupo Volkswagen. Chicos, estamos hoy ante esta edición del Continental GT del año 2015, ¿vale? Actualmente, como estáis viendo en pantalla, tenemos la edición moderna, que la verdad que tiene una línea preciosa, tanto exterior como el interior, que es un auténtico escándalo. Hoy tenemos la suerte de disfrutar de este cabrio junto con Iconocars. Chicos, ya sabéis que estamos pues trayendo unos superdeportivos espectaculares. Podéis entrar en la página web, podéis ver todo lo que hay en stock y, por supuesto, seguidlos en Instagram. Pero como os digo, el motivo del vídeo, chicos, es traeros un coche que realmente pues me hubiera sido imposible traer hace unos años atrás, porque estamos ante un vehículo deportivo, pero por supuesto estamos ante un coche de lujo y vamos a hablar de esto. Y es que uno, cuando piensa en el Volkswagen, pues piensa en un coche económico, práctico para todos los días, aunque también obviamente hay coches un poquito más caros dentro del grupo Volkswagen o VAG Group. Bentley es una marca enfocada totalmente al lujo y este Continental GT nació precisamente para eso, para aquellos caprichosos que quieren tener un coupé, pero obviamente con unas prestaciones muy buenas y sobre todo un lujo que no podemos encontrar dentro de la marca. Y un claro ejemplo de ellos es la parte delantera, chicos, que viene con esta parrilla en negro brillo y con estos marcos en cromado. La verdad que el detalle es precioso. Además, contamos con este anagrama de Bentley, estas alas, que pues, la verdad que pues muy bonito, ¿vale? Les puedo decir que, vale, eso es simplemente un anagrama, pero se nota muchísimo el detalle. Luego, como podéis ver, tenemos estos faros redondeados con estos puntitos alrededor, muy característico. Y si le damos una vuelta, vemos la línea que tiene, que la verdad que es muy bonita, ¿vale? Como os hemos dicho, hoy estamos ante el modelo descapotable, luego lo veremos, ¿vale? Para disfrutar un rato a cielo abierto. Pero este Continental GT tiene pues este toque como elegante, lujoso, dentro de lo que es pues un vehículo de este tipo, ¿no? O sea, fijaos, también tiene su musculatura, su anchura, ¿vale? Pero lo que destaca sobre todo es las líneas cromadas, los detalles. Si nos venimos hacia la parte de atrás, pues vemos también un especie de maletero saliente, ¿vale? Fijaos, una de las cosas interesantes de este vehículo es que tenemos una capacidad aceptable dentro de lo que es un deportivo. Y luego, pues si nos venimos aquí abajo, vemos estas salidas de escape. Y digo salidas porque, chicos, son embellecedores, ¿vale? Muy típico del grupo VAG, el escape real está ahí dentro, no sé si podéis verlo, el palo nunca falla. Es algo muy común, ya sabéis, chicos, hoy en día embellecedores y escapes reales, reales, ya quedan muy poquitos. Además de lujo y confort, lo que ofrece la marca Bentley es un coche pues caro, como bien os podéis imaginar, ¿no? Este Continental GT en su día estaba por encima de los 200.000 euros, así como suena, y pues esta unidad en concreto lleva muchísimos extras, que ahora hablaremos un poco de ellos, porque la verdad que os podéis imaginar cada paquete, cada extra potente que tiene, lo que puede valer, ¿no? Importante decir que a día de hoy un vehículo como estos puede rondar los 80, 90, 100.000, incluso algo menos dependiendo de kilómetros, año y modelo. Pero hoy lo que vamos a ver es el Continental GT modelo V8. Ahora hablaremos de todo eso, pero ¿qué os parece si primero echamos un vistazo a su motor? Lo que esconde debajo del capó es un motor de 4.000 centímetros cúbicos V8 que desarrolla 520 caballos de potencia. Es el mismo que monta el Audi S8 que justamente he traído hace muy poquito, que si me dejáis vuestros comentarios, a ver, para saber vuestra opinión, si queréis que lo traiga. Básicamente es el mismo motor que pues tiene el grupo VAG para algunos de sus vehículos más potentes, y pues os puedo decir que una de las peculiaridades también de estos Bentley es que suelen ser bastante pesados, ¿ok? Estamos ante una unidad que está rondando los 2.300 kilos en la báscula, y eso pues obviamente restará la capacidad de fuerza a la hora de mover pues esta berlina de lujo de la marca inglesa-alemana. Misma configuración que podemos encontrar dentro del grupo Volkswagen, chicos, en otras marcas, ¿ok? Y bueno, lo que no hay duda es que este Bentley Continental GT es un vehículo muy bonito, muy elegante, deportivo. Comentaos que estamos ante un vehículo con tracción a las cuatro ruedas para darle más agarre y estabilidad. Además, comentaos que monta unas llantas de 21 pulgadas.
trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. El diseño, la verdad, que es bonito, elegante y tiene un toque como de más lujo, quizás, ¿no?, que otras llantas que solemos ver por ahí por el mercado. Fijaos en el detalle del buje. Y es que se ve hasta como con más calidad que lo que vemos en otros vehículos, ¿no? Tenemos una medida de llanta de 275x35R21, tanto adelante como atrás. ¿Qué os parece si pasamos dentro y os enseño en la cabina de este Continental GT, que es una de las cosas por las cuales se suele diferenciar, pero atención que tiene detalles curiosos? Y es que, pues, obviamente estamos ante un vehículo de lujo, de alta gama, pero incluye algunos detalles que ahora los veréis que os van a resultar bastante familiares, chicos. Fijaos en el tapizado de las puertas, ¿no?, con este cuero, este pespunte y todo perforado. Las botoneras son algo de lo cual, pues, siempre me gusta hacer algo de hincapié, porque tienen mejor toque, mejor tacto, ¿vale? Se nota que tienen algo más de calidad. Y pues todo tapizado, la verdad, es un detalle, pues, bonito. Son cosas que vamos a descubrir ahora, como por ejemplo estos asientos de lujo. Whack, contract, give me the max. I got lab on my back. You ain't that, then it's raps. Whoa, 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 whoa. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Cuentan con todo tipo de regulaciones eléctricas, memorias, función de masaje. Tenemos también ventilación en la parte superior, ¿vale? Y pues fijaos, por esta ranurita puede salir aire caliente o frío. Y bueno, como os decía, ¿no?, fijaos en los detalles de este asiento, los cuales cuestan la friolera unos 7.000 euros, ¿vale? Estamos entrando ya un poquito en los detalles de este vehículo, ¿no? Obviamente podemos echarlos para adelante y para atrás con este botón, que está bien. Y bueno, ya estando aquí, pues aprovecho y os enseño el espacio en la parte trasera, que es bastante limitado, aunque sí que es verdad que viene muy bien terminado, ¿vale? Luego, como os decía, dentro de lo que son los asientos, que son súper cómodos, ahora lo vamos a hablar de ellos, ventilados y calefactados, por supuesto, y otros detalles en el interior que pasamos a verlos. Bueno, pues entramos dentro de esta cabina de lujo, chicos. El porqué del vídeo también es un poco para comparar, ¿no?, porque estamos dentro de un coche del grupo Volkswagen, pero obviamente muy premium, ¿vale? Los acabados que podéis estar viendo, cuero por todos lados. Es que no hay una zona que no esté cubierta por cuero o por moqueta, obviamente, en la zona de abajo. Tenemos una cabina que la verdad que es amplia. Unos asientos, la verdad que súper cómodos, obviamente, para hacer kilómetros, para ir de lujo, ¿vale? No estamos ante un coche con un corte racing y súper deportivo ni nada por el estilo, sino esto es un coche enfocado para gente que tiene dinero y que quiere un coupé, pues, de lujo, por así decirlo. La cabina está plagada de detalles, obviamente, de lujo, y también destacar, ¿no?, que tiene muchos botoncitos, ¿no?, teniendo en cuenta que es un coche de la generación anterior. Ahora, como ya sabéis, pues vemos nada más que pantallas táctiles y menos botones y todo incluido dentro de todo esto. Algo que, por ejemplo, pues a mí sigue, me sigue gustando todavía algunas cosas como estas, pero atención que hay detalles que a lo mejor no conocíais y que sí que os llama la atención. Como por ejemplo la palanca de cambios, que sí que es muy bonita y elegante, y este botón es para enganar la marcha, pero fijaos, ¿no?, ¿esto no resulta familiar del Volkswagen Golf? O sea, obviamente sí, ¿no? Es tal cual, pero con un embellecedor un poquito más cromado. Pero bueno, son detalles, como os digo, ¿no? Estamos ante un Continental GT, chicos. La insignia de Bentley con las alas pues hace referencia a un coche ya de por sí de lujo. Y como veis, pues todo el salpicadero en negro piano, todo esto en analógico todavía, y todo forrado, pues, en cuero. La verdad que la terminación es espectacular, no os voy a engañar. Damos el contacto y tenemos, pues, esta pantalla analógica. La verdad que se ve bonita, se ve elegante. Y pues obviamente, pues todo esto es muy típico, ¿no? Controles del volante y demás. Fijaos en el detalle para abrir y cerrar las trampitas de la ventilación, que es algo bastante curioso. Por aquí todo lo de siempre, ¿no? Una multimedia, una pantalla y demás, sus botones de climatización. Y aquí tenemos, pues, todo lo que son los ajustes del asiento. Fijaos, calefacción, ventilación, tema de la suspensión, dureza. Y esto, pues, para subir o bajar el vehículo y que tengamos mejor acceso a los sitios. Lo mismo, pero para el asiento de acompañante, ¿no? Para ventilar y calefactar. Y atención al detalle este también, que me ha llamado muchísimo la atención, chicos. Donde solemos ver los portagafas arriba o en algún hueco del coche, lo tenemos justo aquí, como una especie de accesorio. Y la verdad que es curioso. No mucho más, una guantera bastante amplia, la verdad, para guardar algunas cosas. Y lo que vamos a hacer va a ser arrancar y que escuchéis este sonido V8. Muy sencillo, presionamos el botón de start y damos vida a este motor V8, que la verdad que suena muy bien, muy redondo, bastante fino. Comentaos que tenemos la de drive y el sport, que suena algo más. Además, el secuencial, subir y bajar marcha, ok. Y por supuesto también las levas de cambio, que me ha resultado muy curiosa, porque fijaos que vienen así como voladas, con estos palitos aquí en el aire. La verdad que es curioso, ¿no? No solemos verlas tan arriba, y sobre todo
aquí con esta zona tan volada, ¿no? Y comentaos que este botón sirve para descapotarlo. Lleva su proceso. Vamos, vamos. Ahí va. Y como ves, pues ya estamos a cielo abierto. La verdad que el mecanismo tarda un poquito. Cuando pita ya es que está todo ready, ¿ok? Y pues chicos, ya lo tenemos descapotado. Los daremos luego una vuelta con el techo cerrado y luego con el techo abierto para hablar sobre todo de las diferencias, ¿no? Aunque está bien aislado, porque el motor es, no es ruidoso, no vibra, es todo súper suave, pero es de comentar, ¿no?, que cuando uno va pues con la melena aquí al aire, pues obviamente nos da un poquito pues más de ruido, lo típico de los descapotables. Voy a hablaros un poco también del modelo Continental, chicos, de esta generación, año 2011 en adelante. Luego tenemos la actual, como os hemos dicho. Esta unidad está sobre los 520 caballos de potencia, 520 y pico, pero también tenemos una de 507. Además, Bentley ofrece la posibilidad del motor W12, que está rondando casi los 600 caballos de potencia y obviamente con un motor de 6.000 centímetros cúbicos. Tengo que deciros que pues, la variante V8 es la que mejor ha salido dentro de esta generación, por si estáis pensando en comprar alguno de ellos. Unidades como esta pues puede rondar los 80.000 euros, mientras que la W12, pues algo más, la verdad. Estamos hablando del mercado de segunda mano. Obviamente estos coches de inicio están desde los 200 y pico mil euros. Estamos ante vehículos de alta gama, lujosos, deportivos y pues con unas características muy especiales, como por ejemplo el equipamiento, ¿no?, que es algo de lo que por ejemplo tú partes en Bentley de unos 230.000 euros aproximadamente, pero hay que destacar que el vehículo parte de ese precio, pero esta unidad de aquí con los paquetes de equipamiento que lleva, que está por encima de los 15.000 euros, las llantas también, los asientos que están sobre los 7.000 y pico euros, en fin, hacemos una lista y probablemente pues nos podemos ir a los 50, 60, 70.000 euros o incluso más, ¿vale?, en unidades lujosas como este Continental GT. Viéndolo ahora sin la capota, la verdad que tiene una línea muy bonita también, chicos, y fijaos que tenemos estos detalles, ¿no?, que os hablo de la marca, que incluso todo esto está tapizado, ¿no? Como veis, pues las plazas traseras son bastante pequeñas, ¿vale? Si estamos cómodos en la parte de adelante, nadie puede ir en la parte de atrás, es más bien, pues bueno, oye, si quieres meter alguna maletita, alguna cosa. Y pues viéndolo descapotado, la verdad que se puede apreciar lo que estamos hablando, ¿no? Fijaos, pues un coche de lujo, con todo tipo de detalles, con todo tipo de refinamiento. Y es lo que ofrece la marca Bentley, pues con este Continental GT. Todo ello se refleja pues en detalles como por ejemplo la llave, que tiene un toque así como algo más lujoso, los botones, como os he comentado. Y abrimos la parte de atrás, el maletero, para que veáis, tenemos una capacidad de unos 300 y pico litros, donde pues pueden caber maletas, bultos, como los que estáis viendo. Por supuesto, su botón para cerrar. Y también, fijaos, ¿no?, el detalle, esto bordado, con marca Bentley, todo en cuero. Son cosas que pues ofrece la marca británica, alemana, como estamos diciendo, en esta, pues en este coupé de lujo, ¿no?, como es este Continental GT. Os voy a enseñar algún detalle más, como por ejemplo el reloj Breitling, que lo tenemos aquí en medio, luego también el sistema de sonido Nine. Son cosas que obviamente se pagan, ¿no?, en esta marca, pero estamos ante un coche de lujo. Vamos a tocar un poquito el gas ya con el coche caliente para que escuchéis el motor redondo V8 de este Continental, ¿no? Suena muy bonito, me recuerda mucho a los Audi RS V8. Obviamente estamos ante una configuración muy parecida. Y sobre todo lo que hay que destacar es que estamos ante un vehículo enfocado al lujo, como ya hemos comentado anteriormente, pero no hay vibración de ningún tipo, o sea, se nota el coche súper bien aislado, el motor ruge, pero no es algo incómodo, ¿vale? Esto está enfocado sobre todo para la gente que quiere ir muy cómodo, muy lujoso, y que no quiere ese corte de vehículo racing, sonoro de más, no sé si me entendéis, es algo totalmente enfocado a este tipo de público. Espectacular. Después de presentaros el modelo, vamos a darnos una vuelta y a contaros qué nos transmite este Continental GT, por qué la gente lo ama tanto y sobre todo pues vamos a probar un vehículo de lujo, que no estamos acostumbrados a traer al canal coches de ese tipo. ¡Vámonos! Tengo que deciros que lo primero que notas al montarte en un Bentley es comodidad y suavidad. Yo creo que una de las cosas que tiene este vehículo es que tiene ese punto del grupo back, ¿no?, de estos Audis. Son muy suaves, ¿vale?, a la hora de girar, a la hora de maniobrar. Y sobre todo lo más importante es que vas aquí pues sentado en una especie de barco, en sentido bueno también, porque es lo que busca la marca. Es un coche de lujo, no es un coche que vas abajo, no es un coche
duro, al revés, es todo confort, y hombre, eso se agradece sobre todo al público al que está dirigido. ¿Sensaciones? Pues muy buenas. El aplomo que tiene el coche es impresionante. Obviamente estamos ante un vehículo de más de 2.100 kilos de peso y pues es lógico que tenga aplomo. Pero bueno, sobre todo y lo más importante es esa suavidad, ¿no? Ese feeling, ¿no? Fijaos, llevamos un motor V8 de más de 500 caballos y parece que llevemos un 2000 diésel, en el sentido de que va súper suave, ni una vibración, nada, nada, o sea, no se transmite nada. Y eso pues obviamente es un punto positivo porque es lo que busca este vehículo. Las levas de cambio, que os las he comentado, las tenemos arriba, a veces me confunden un poco con los limpias, ¿vale? Los tenemos un poquito más para abajo, los cambio frigo intermitente y tal, pero bueno, son detalles, ¿no? Sobre todo lo que tengo que comentaros de este coche es ese confort, ¿no? Ese lujo, esa comodidad. Obviamente también tenemos la posibilidad de tocar un poco el gas, ahora si no un poquito más adelante lo vemos, pero vamos a 1500 vueltas, muy, muy suave, o sea, es algo que tengo que destacar sobre todo de este coche, ¿no? Cómo está todo filtrado, para sensaciones deportivas no, para coche de lujo con caballos y tal, sí. Luego la caja automática que tenemos, la verdad que va muy bien, es suavecita. Fijaos, la transición se nota muy poco. Obviamente no estamos ante las de la última generación, donde la transición es rapidísima y no se nota nada, nada, nada. Pero es algo que la verdad que creo que está bien teniendo en cuenta el coche en el que estamos. Os he comentado, ¿no?, que este vehículo ronda los 80.000 euros, 70, 80, 60, 90. Es decir, vais a ver diferentes precios en función de años, kilómetros y modelos, sobre todo, porque si nos vamos al W12, pues ya sabéis que es bastante más caro. Pero lo más importante es esto, o sea, es que es un vehículo que va muy suave, lujoso, porque se nota lujoso todavía, teniendo en cuenta que es un modelo de... Este creo que es 2014-2015, pero estamos ante un modelo de 2011 en adelante. Y pues no sé, si estáis buscando un super lujo, pues ya sabéis que Bentley no falla, ¿no? Algo que me gusta, por ejemplo, un poquito más que Rolls Royce, ¿vale? Ya que estamos dentro de esa gama tan alta de coches, es que esto no se ve tan viejuno, ¿vale? Entre comillas, no se ve tan clásico, ¿vale? Es un coche que quizás yo no compraría, porque todavía me veo algo joven con un coche de estos, pero no se ve, como os digo, no se ve para un público tan mayor como el Rolls Royce, para mi gusto, y es una muy buena opción, sinceramente. Algo que tengo que destacar, sobre todo, que me encanta, dentro del grupo VAG, porque esto no olvidemos que llega a ser un grupo VAG, es lo que te ofrece, ¿no?, las marcas como Audi, Volkswagen y demás. Y es una cabina amplia, es un espacio súper cómodo, es buena visibilidad, es un coche que va muy suave. Todo eso es importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante este tipo de coche, ¿no? Y para personas grandes como yo, que mido 2 metros, fijaos, ¿no? O sea, estamos fenomenal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir la capota y también pues sentir un poco la melena al viento en este coche de lujo de Bentley, la verdad. Es la primera vez y me está gustando. Descapotamos este Bentley, a baja velocidad se puede hacer. Y bueno, pues salimos, chicos, a la carretera. Y lo primero, pues obviamente, ¿no?, la melena al viento, se nota, pues, se nota el aire, ¿no? Es todo una sensación diferente. Tengo que deciros que no soy muy de cabrios, ¿vale? Pero bueno, son experiencias diferentes. Llevamos las ventanillas subidas y no se nota prácticamente el ruido de lo que es el impacto del aire, porque la verdad que el coche está, creo que está bien conseguido, en el sentido aislado. Pero bueno, tenemos que saber apreciar también un poco ante lo que estamos, ¿no? Ya sabéis que si queréis un Continental GT de los nuevos, vamos a ver la frenada, que nos ha pedido un semáforo ponerse en rojo. Por cierto, espectaculares los frenos, el diámetro es muy grande para frenar estos 2.100 y pico kilos de peso. Y entonces, pues, creo que es un coche especial, ¿no? Porque si nos vamos a, obviamente, los nuevos, nos vamos a gastar 200, 250, 300, eso es una suma muy alta de dinero. Si nos vamos a la segunda mano, como un coche como estos, con 70, 80 mil kilómetros, y nos vamos a ese precio, pues la verdad que podéis disfrutar de un coche súper lujoso, un Bentley, porque al final no deja de ser un Bentley de lujo, y lo podemos tener. Como os he dicho, si bajamos un par de marchas, el coche suena muy bien, muy redondo, ese V8, incluso tiene este modo deportivo que lo tenemos aquí, que lo vamos a probar ahora, para que veáis un poco la respuesta. No es lo que más se busca, como os digo, en este coche, la deportividad, sino más bien tener un coche potente y lujoso. Ojo que no deja
No es un vehículo lento, ni mucho menos dentro de lo que nos ofrece estos 2000 y pico kilos de peso. Tocando un poco más y fijaos, se mueve muy, muy bien y sorprende, porque la patada es interesante. Y aparte, cuando subes un poquito más de vueltas, por cierto, otra cosa que no he comentado es que estos coches no tienen el limitador ese de cuando estás en parado, los podemos escuchar algo más arriba, pero sorprende porque parece que no, pero sí. Acelera bastante y bueno, pues nos ofrece, como os digo, ese lujo, esa deportividad. Y pues un coche, la verdad, que muy interesante si estás buscando en un deportivo de altísima gama y para viajar, hacer kilómetros, o sea, cómodo, suave cuando quieres y cuando te apetece le das un toque al gas y tiene muy buena patada. Hay que decir que en el modo secuencial tenemos algo más de sonido y se agradece, porque no tenemos que estar en Sport. Cuando vamos en Drive, la verdad que hay menos ruido, pero tiene un sonido muy redondo, muy a V8, pero no ronco, sino un sonido limpio. Es interesante porque la verdad que está todo muy bien enfocado hacia lo que busca Bentley, ¿no? con este tipo de coche, ese punto de sonido que tiene. Pues se mueve muy bien, la verdad. Pues nada, chicos, desde aquí nos vamos a despedir con este Continental GT, que la verdad me ha resultado muy interesante conocer, porque, a ver, uno siempre va diciendo, va, quiero un deportivo, quiero un Lambo, quiero un Ferrari, pero no nos olvidemos que también hay otras marcas, como puede ser esta de Bentley, que nos ofrece potencia, nos ofrece lujo. Y obviamente, para alguien que no quiere ir pegado al suelo con dolor de espalda y esa sensación tan ruidosa, pues el Bentley está ahí. Así que nada, ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, que os ha parecido también las impresiones que os he podido transmitir. Y por cierto, este coche está disponible en Icono Cars, así que ya sabéis, si os interesa, aquí estamos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy con este Continental GT, chicos. La verdad que es la primera vez que pruebo uno y pues una experiencia nueva en el canal. Ya sabéis que aquí nos gusta el olor a gasolina, los deportivos sobre todo, y todo aquello que tiene que ver pues con lo que más amamos. Normalmente descartamos eléctricos e híbridos, pero bueno, ya sabéis, un grandísimo like, seguidme en Instagram, redes sociales, donde voy contando todo lo que viene. Y como siempre, nos vemos aquí en una nueva aventura, la próxima. ¡Hasta luego!